Hola chicos, hoy os traigo al canal el último modelo de la marca Escape Time que ha aparecido varias veces en el canal. Muchas gracias a la marca por haber donado una muestra para que hagamos un revisado y generemos contenido. Esta es la presentación del reloj bastante minimalista, bastante humilde, una caja muy genérica con una simple... Pegatina, se lo gastan absolutamente todo en la construcción del reloj. Ahí podéis ver 18 de agosto del 2024. Direcciones y correos donde contactar. Una empresa que está muy atenta al servicio que ofrece para sus clientes y yo estoy muy satisfecho de colaborar con ellos. Voy a dejar el link de compra en la descripción. Es el mismo empaquetado que ya hemos visto otras veces en el canal. Abrimos y os voy a enseñar la tarjeta de garantía de la marca y la podéis ver es una tarjeta de garantía en color negro se quedan muchísimo las huellas y sin ningún tipo de eh, vamos a decir de sello de la marca empaquetado súper humilde como podéis ver el típico de un reloj lige incluso peor pero aquí estamos jugando en una gama intermedia de los relojes en terminados de los relojes chinos estos no pertenecen al ultra bajo coste y aquí lo podéis ver un reloj tipo Flieger tipo A eh, con un calibre de cuarzo VH31 que se queda en 56 euros más o menos el reloj está a buen precio y bueno siguiente segmento del vídeo pues vamos con las características técnicas de este reloj Escape Mentain. Es el modelo H0304. El valor de este reloj a día de hoy en la tienda oficial de la marca en AliExpress es de 56,99 euros. Caja de acero inoxidable totalmente cepillada de 38 milímetros. El espesor del reloj son solamente 11 milímetros. Es un reloj muy ligero. Es un terminado muy mate ideal para que no se raye con facilidad. El lac-to-lac del reloj son 47 milímetros, bastante grande. Ya digo que el reloj colocado en la muñeca prácticamente ni se siente. Y el lac-to-lac grande facilita el encajar en muñecas un poquito ya eh, más... Grandes de lo habitual. Entonces, aunque sea un dial de solo 38 milímetros, en una muñeca de tamaño mediano grande, también puede anclar muy bien. El dial es negro con números arábigos y marcas en el dial aplicadas en color amarillo. Lo lógico de un diseño tipo Flieger es que sean las marcas en el dial de color blanco. Bueno, esa es una licencia que se toman. Las agujas son del tipo b ur son similares a las del tipo lanza. Bueno, ya sabéis, las típicas que se colocan en los relojes tipo Flieger. La esfera del reloj es del tipo Flieger tipo A. Con números arábigos grandes y un triángulo a las 12, flanqueado por dos puntos, uno a cada lado de la punta del triángulo. La corona es roscada, tallada y es del tipo cebolla. La pulsera es de nylon de 20 mm y la longitud es de 25 mm. La tapa trasera es roscada y viene serigrafiada y firmada por la marca. Tenemos un cristal mineral, ellos declaran tipo hatless, lo denominan vidrio K1. Sería un cristal híbrido que combina las propiedades de resistencia. A los golpes del cristal mineral y al mismo tiempo a los rayones del cristal de zafiro. El revestimiento AR se trata de un recubrimiento que se aplica al cristal en su parte interna para reducir los, re los reflejos. Permite ver la hora mejor y reduce el deslumbramiento frente a una luz muy brillante. También se ve mejor durante la noche. Tenemos la pasta luminosa en los números arábigos y en las marcas del dial lógicamente también en las agujas. El calibre es de cuarzo, es un TMI VH31, simula el movimiento continuo de un reloj automático y no tiene fechador, es un calibre que se mueve cuatro veces por segundo. La batería es una SR920SW, más bien también conocido como una 371 y nos asegura una duración de lo que es la batería del reloj de dos años. Pues vamos a hacer un revisado rápido de este reloj. Es el típico reloj que los canales grandes no quieren reseñar, no quieren reseñar relojes de cuarzo. Eh, bastante sencillitos de este estilo, porque no suelen ser vídeos con grandes vistas, sobre todo si son marcas eh, con poco tirón para el público en general aquí en España, como estos relojes. Y bueno, siempre te van a poner la misma. Pega respecto a estos relojes y rápidamente aparecerá en los comentarios. Yo me puedo comprar un Tandorio por 47 euros con un NH35. Eso lo va a escribir alguien, pero bueno, eh, la marca Tandorio, una vez me puse en contacto con ellos al ver un revisado de un canal inglés, y dentro de la contestación me dijeron que eh, si podíamos poner un link de compra de sus relojes en un vídeo antiguo mío. Así que fijaos el margen que tiene esa marca respecto a poder hacer cualquier tipo de publicidad o de enviar cualquier reloj a cualquier YouTuber como hacen todas las marcas que para eso tienen las muestras. Imaginaos el margen que tiene esa tienda. Y yo no sé si lo que quería era que le colocásemos el link de compra gratis, seguramente. Y o algo así dejó entrever como que me quería pagar por hacer eso, cosa que yo simplemente suelo hacer este tipo de colaboraciones a cambio de la pieza, las muestras que tienen, pues las marcas, las marcas chinas generalmente que son las que colaboran con el canal. Y bueno, esa sería mi respuesta. Y bueno, la calidad de esa marca Tandorio dicen que están bien las cajas, pero que las pulseras suelen ser bastante malas. Y bueno, si ya. En ese aspecto, quieren ese tipo de cosas extrañas respecto a una colaboración, que no tienen ni para eso, ni ni siquiera muestras. Imaginaos qué tipo de garantía os va a dar, porque esta gente sí que son muy accesibles, son gente con la que se puede hablar, estos es de Escape Mentain y muy honestos. Pues tenemos una caja, como podéis ver, de 38 milímetros. Podéis pensar que es un reloj pequeño, pero es un reloj que tiene mucho lac-to-lac, que sería el poste a poste, 47 milímetros. Entonces ancla muy bien en pulseras, en muñecas de un tamaño intermedio como la mía, 17,5-18 centímetros, sin ningún tipo de problema. Y además es un terminado, como podéis ver, mate, cepilladito con aspecto como si fuese también un poquito como arenado. Siempre trabajan los aceros inoxidables así. Yo cuando veo, por ejemplo, a Tandorio, sus imágenes, yo veo que son terminados menos finos, menos, mucho más con sensación de terminados con esquirlas o, o un pulido. Un o un cepillado mucho menos trabajado, este está muy bien terminado, todos los relojes de la marca Escape Time suelen tener este terminado, y como podéis ver tenemos una corona tipo cebolla, no declaran el peso del reloj, pero es un reloj muy ligero, prácticamente te olvidas de que llevas un reloj y además una gran sensación que te lleva respecto a este reloj, porque lo he usado un par de días, es de que Realizando tareas relativamente pesadas como limpiar el coche, pues al ser así tan finamente cepillado, pues mmm, hay que evitar realmente los relojes que vengan con cajas muy pulidas para realizar cualquier tipo de actividad, porque ahí van a aparecer rayones con una facilidad famosa. Este reloj pues se tragó muy bien ese tipo de tareas y sin ningún problema al ser que en este terminado cepilladito, ya digo, muy bien terminado sin ningún tipo de esquirlas, más o menos el mismo mecanizado que suele usar la marca en todos los relojes. Luego os voy a enseñar otros dos modelos que tengo de la marca. Tenemos el típico dial del reloj tipo Flieger tipo A, como podéis ver, números arábigos, como podéis ver, vienen en tono amarillo. Eh facilita la visualización de la hora con grandísima claridad. Tenemos un triángulo colocado a las 12 con dos puntos uno a cada lado de la punta del triángulo. Las agujas son del tipo Flieger. En este caso, como podéis ver, el diseño es el típico, el más sencillo. Tenemos lumen en las agujas del reloj, en las marcas del dial y también en los números arábigos y más cosas que tenemos que decir tenemos una pulsera que es de nylon de 20 milímetros, de longitud son unos 25 centímetros. La pulsera es del tipo nato. Ahí podéis ver que vienen en acero inoxidable. Las dobleces que vamos a realizar, las hebillas del reloj, ahí lo podéis ver: acero inoxidable, cepilladito, muy bien terminado. Lo mejor que tiene son estas hebillas, lo que es la pulsera, no es nada del otro mundo, pero las hebillas están muy bien, están pensadas para este reloj. Aquí veis la parte trasera de lo que es el reloj. Me voy a colocar el reloj para que veáis cómo me queda en la muñeca. Aquí lo vemos colocado en la muñeca. Pese a los 38 milímetros, me cubre totalmente lo que es. La muñeca es un reloj ideal para el verano, para cualquier situación, desde lo casual a lo laboral. Aquí podéis verlo bien que queda en la corona. No nos molesta para nada y ahí veis cómo nos va a quedar colocado en la muñeca este maravilloso reloj. Más cosas respecto a lo que es el cristal del reloj. Es un cristal más o menos, ellos declaran del tipo Hatless, más o menos. Eh, vamos a calificarlo en realidad como cristal mineral. Eh, no sabemos la resistencia que va a tener a los rayones ya os he contado toda esa historia que ellos declaran y más o menos he investigado lo que es el vidrio K1 ahí lo habéis visto las sensaciones que me transmite, me transmite es de que tiene bastante espesor y respecto al antirreflejante, es un antirreflejante bastante marcado. Cuando estás a pleno sol, la verdad es que se nota muy presente y consigues ver muy bien la hora, incluso con rayos de luz súper brillantes de la una de la, de la tarde, por ejemplo, del día ple a pleno sol. Eh, sí que se nota eso y lo habéis visto en alguna de las imágenes del vídeo en directo. Se trata de un reloj resistente a 100 metros, ahí estáis viendo la parte trasera, luego os enseño si puedo abrirlo, lo que es el calibre, un VH31, un viejo conocido del canal, y esto es una serigrafía, no está grabado, ya veis, la tapa, la tapa trasera es roscada y muy muy cepilladita, ningún tipo de esquirlas, como podéis ver, es un trabajo que está muy finamente realizado. Pues os muestro el VH31, me ha costado muchísimo abrir la tapa con la pelotita, ha habido que tirar de la herramienta tradicional, cuando lo queráis abrir la pelotita no os va a valer, da igual que le metáis más aire en este caso, salvo que siempre que sea la primera vez que lo abráis, eso es una buena garantía, reloj resistente a 100 metros, ahí veis el calibre, es un calibre de la casa Epson, ahí lo podéis ver. Eh, es un calibre, como veis, que lleva la SR920SW, nos va a dar dos años de batería, así que eso está muy bien. Y bueno, como hemos dicho, simula el movimiento de un reloj automático. Y bueno, ahí lo podéis ver. Bueno, y esta es la tapa trasera. No sé si le habré hecho algún rayón, estaba bastante duro, pero bueno, para eso me han dado la muestra para que os haga el revisado. Y bueno, es un reloj que no se va a vender, se queda en el canal para comparativas. Ahí veis que es una serigrafía, la parte de atrás con su junta tórica. Ahí lo podéis ver. Pues continuamos, vamos a hacer lo que es los movimientos, tampoco es un reloj que tenga muchas cosas que enseñar, lo principal es que tenemos una corona roscada, corona del tipo cebolla, lo vamos a abrir, os muestro lo que es más o menos, eh, ahí veis, más o menos. La estanqueidad del reloj, reloj resistente a 100 metros, es una terminación bastante genérica respecto al otro modelo que os voy a enseñar, pero ese es más grande. Tienen piezas, las optimizan cuando pueden, de ahí esos bajos costes, por ejemplo, las coronas roscadas y los diales, este tipo de cosas. Lo vamos a cuadrar a las 12: es un reloj el, con el VH31 que no lleva fechador. No lo veo muy relevante en un reloj Flieger. Los relojes Flieger creo que no llevan ninguno fechador. Ahí lo vemos cuadrado a las 12. Y os muestro otra vez la corona para que lo veáis, la estanqueidad. Cerramos la corona. Y ahí lo habéis visto funcionando. Os voy a enseñar lo que es el lumen del reloj. Ahí veis el lumen, la pasta luminosa colocada en el reloj, en marcas en el dial, en los números arábigos, en el triángulo y en las agujas. Es una auténtica locura, potentísima. Tengo que deciros, no lo he dicho en ninguna parte del vídeo, que tenéis otro modelo con el, la esfera del Flieger tipo B. Una auténtica prueba de estanqueidad, como me pedíais de sumergirle de verdad ahí le veis que continúa funcionando está muy bien para el verano una pulsera de tela como podéis imaginar para poderla mojar es un reloj que seguramente podáis mojar en el mar creo que aguantará muy bien lo que es la corrosión de el agua del mar pues vamos con la parte de las comparativas ya he dicho que podéis comprar un reloj Tandorio si os interesa, que es algo alucinante, que pueda costar 50 euros, 45 euros, un reloj en el NH35 y un terminado en una caja decente, aunque luego las pulseras dejan bastante que desear y el recorte está en eso, en las pulseras, porque normalmente cuando ya el, el que vale 50 euros nos coloca la pulsera de piel, una piel bastante... Eh, de calidad justita bastante rígidas y bueno este sería el Flieger tipo A en este caso sería el modelo más característico ahí veis con el segundero colocado a, a las nueve ahí veis las agujas la, pir la pirámide con los dos puntos y los números arábigos en color blanco la la corona del tipo cebolla más tradicional, este sería un reloj de la marca Parnis con su calibre Sigur, bueno ya está mostrado lo que es el tipo A este reloj de la marca Berni sería el tipo B de los Flieger, ahí veis que tendría una esfera interior ahí con las horas del día y bueno este sería más o menos una variante del tipo B y en este caso, pues es una aproximación que esto también lo homenajea a Seiko. Y en este caso, Bernie, pues le copia lo que es el diseño. Ahí veis con la corona colocada a las 4. Este reloj, por ejemplo, representaría pues, otras marcas que hacen este tipo de relojes. La mayoría de las marcas chinas están colocando estos calibres VH31, simulan el movimiento automático de un reloj el movimiento de las agujas de un reloj automático ahí lo podéis ver en este caso pues nos coloca en titanio muy ligero muy asético. pero la diferencia con ese otro reloj es que este se raya con la mirada y bueno la estaquidad aquí está bastante más comprometida porque tenemos una tapa eh, creo que es a presión bueno una opción todas en un mismo precio alrededor de los 50 y pico 60 euros y vamos con la marca Scapement Time, que a lo largo de la historia del canal nos ha mandado dos relojes. Siempre ha confiado en el canal y es algo poco habitual. Como podéis ver, es una marca que realmente eh, da una garantía porque es muy fácil contactar con ellos, trabajan. Pocos modelos los dan su espacio. A veces no están disponibles algunos de estos modelos, otros los mantienen un tiempo, vuelven a aparecer. Series limitadas compran los componentes, los montan en un pequeño taller y así funcionan estas pequeñas marcas que todo se lo gastan en la construcción de reloj. Um, Optimizan piezas, ahí ven las coronas. Y este es un reloj muy curioso: es un reloj crono con un calibre japonés. Es el típico diseño del reloj Flieger tipo A. Ahí lo podéis ver. Pero que bueno, es muy curioso que es un reloj que no tiene segundero en ninguna parte de lo que es el reloj. Por eso fue bastante criticado este reloj. Le vamos a dar al crono. Ahí veis que lleva más de un año creo. Y la batería está en perfecto estado. La de este reloj. Apagamos. Y con el de abajo. Reseteamos. Bueno, fue muy criticado en este sentido porque es un reloj crono con el diseño tipo Flieger, algo poco habitual. Y encima no nos han colocado un segundero. Está bastante bien terminado. Veis que son las mismas calidades. Una pulsera que está bastante bien. Yo creo que es una pulsera de más calidad que las que no presentan marcas como Tandori. Tandori. Y por lo menos el esfuerzo de una gente desde un pequeño taller de que se ocupan de sus relojes y dan un trato personalizado. Ahí lo, lo podéis ver. Aquí tenéis este Escapement Time Murph, que está tan de moda, con las agujas del tipo catedral y del tipo jeringa. Ahí veis que trabajan los mismos mecanizados las mismas cajas optimizan los materiales los terminados siempre son cepilladitos casi arenados reloj resistente a 100 metros muy chulo este reloj corona rosca del VH31 creo o algo muy similar si lo pone por aquí, el VH31, ahí veis, tapa trasera arroscada, una pulsera con pasadores de apertura fácil, algo rígida, un pequeño recorte ahí. Pero bueno, que son relojes que andan en los 60 euros y puedes disfrutar de lo que es el diseño del Hamilton Kaki Phil de la película interestelar por, interestelar por muy poco dinero. Otra marca, Milifortic, que también hace relojes de estética militar, aunque Escapement se centra solamente en los tipo Flieger, mientras que Escapement pues toca los relojes clásicos y sobre todo los relojes de la Segunda Guerra, respecto a la, guerra Mundial respecto a lo que serían eh, los relojes de Gran Bretaña, más o menos esos diseños de relojes militares. Este es un reloj que es respecto a lo que hablo gente de otros canales que no quieren hacer este tipo de relojes porque es ir abocado directamente al fracaso. Yo creo que es el, uno de los revisados que creo que se puso un esfuerzo y de los menos vistos en la historia del canal y difícilmente recuperable en vistas. Y bueno, es un reloj bastante chulo este y también con un calibre similar, como podéis ver, creo que también era el VH31, corona roscada. Es un terminado en este caso pulido, cristal de zafiro, reloj de estética súper clásica y bueno, una pulsera de piel también, así en plan un poquito eh, artesanal, dentro de que Milifortic, yo creo que ya es una marca que está dentro del paraguas de otras marcas como chinas, como la, la marca Thor, por ejemplo. Así que eh, es un poquito distinto lo que representa uno y lo que representa otro. Y vamos a ir terminando el vídeo con las, las conclusiones sobre este reloj. Reloj realmente ligero, realmente cómodo. Te olvidas de que llevas un reloj de cuarzo en la muñeca. Reloj con este terminado cepilladito que es... Ideal pues, para tareas no demasiado pesadas, pero sí para eh, poder hacer actividad sin miedo a que el reloj se lastime, se pueda rayar. En eso está pensado, también con la presencia de que es un reloj difícil de rayar en puesto a su cristal mineral. Una pulsera ultra resistente, como podéis ver, en nylon, se puede mojar. Ideal para el verano, para el sudor. Bien terminada lo que son las hebillas personalizadas por la marca podéis jugar con este reloj y a lo mejor colocarle alguna pulsera de piel a ver cómo queda y bueno, esto es lo que quiero decir, un reloj que está bastante bien de precio 56 euros, hay otras propuestas en el mercado de relojes automáticos como he dicho también, aquí no engañamos ni forzamos a nadie a comprar los relojes, espero que os haya gustado el vídeo, en este punto os voy a pedir que os suscribáis al canal, que deis a la campanita, que des like, comentad lo que queráis comentad, comentad en mis vídeos que eso es muy importante para aparecer en las recomendaciones de Youtube, en este momento voy a despedir el vídeo os doy las gracias y nos vemos próximamente, un saludo amigos